Los exiliados nicaragüenses, principalmente en Estados Unidos, están resintiendo la crisis económica que está generando el coronavirus a nivel mundial, afirma Vicente Santamaría de la Diáspora Global. Es realmente preocupante la situación de nuestros hermanos en el extranjero. Desde que ayer hablábamos con gente de Aglonic, de la Diáspora Global Nicaragüense, que se encuentra habitando en California, y me decían, por ejemplo, de que los empleos de los nicaragüenses son... Un ejemplo de ellos, jornaleros, que trabajan no a tiempo completo en el día, pero se van, por ejemplo, a las tiendas como Home Depot, que es una ferretería de encuentro inmensa en los Estados Unidos, y esperan de que los contraten para hacer jardines, para hacer trabajo dentro de las casas, cosa que no se está haciendo del todo en los Estados Unidos. Entonces, han llegado al límite ya de consumir los ahorros que tenían en los primeros meses del año. Recordemos que en los meses de diciembre es que mandan los centavitos nuestros hermanos nicaragüenses para Nicaragua y se quedaban sin ahorro casi. Entonces esperaban los meses de enero o febrero para recuperarse, y enero y febrero es un alza increíble siempre. Entonces están sin dinero, han empezado a vender sus cosas para poder subsanar el alimento de la familia. Otra de las preocupaciones que estamos teniendo nosotros es con nuestros hermanos migrantes que se encuentran en frontera, que no se les está dando las debidas condiciones, los que están viniendo de El Salvador. Santamaría mencionó que han gestionado ante instituciones para que los exiliados puedan recibir apoyo económico. Hemos apelado a las instituciones en los Estados Unidos, por ejemplo, en otros países como Costa Rica también, enviamos una carta a la Asamblea Costarricense, al Congreso Costarricense, con vista a que pudieran ayudar a nuestros hermanos. Y ver de qué forma se levanta un censo real en los países, de ver qué nicaragüense está presentando problemas y dificultades. En los Estados Unidos, ahorita hay varios estados federales, los cuales a partir del mes de mayo, a finales de mayo, van a empezar a dar un fondo, un recurso, como un recurso federal de 500 y 1000 dólares, para los de 1000 dólares, que es el mayor, para las familias que se encuentran, sean legales o ilegales en los Estados Unidos. O sea, cualquiera de las dos van a recibir ese recurso. Y eso ha sido también un trabajo que la diáspora global nicaragüense de una u otra manera ha estado incidentando con determinados funcionarios en los Estados Unidos. Noticias 12, Anduriña Ortiz.